Bienvenido a Benacazón, un pueblo que está localizado en el corazón de los Jarafes sevillanos, donde destaca por sus costumbres arraigadas de gran importancia, desde sus fiestas hasta su gastronomía y pasando por su patrimonio histórico-artístico. Nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, es una imagen muy antigua y de gran devoción, no solo en nuestro pueblo, sino que es una imagen muy milagrosa y se conoce como desde antiguo venían de toda la provincia de Sevilla, sobre todo de la Sevilla capital, a venerar a la Virgen. Valores turísticos de nuestro pueblo es la gastronomía local. Se puso en valor el año pasado la primera ruta de la tapa que se celebró en nuestro pueblo, siendo un gran éxito por los locales y foráneos. Estos son los platos típicos de Benacazón. Este es la comida, los chícharos y tronchos, que se dice aquí en mi pueblo porque son alubias con acelga. Es un plato muy antiguo de Benacazón, el cual se aprovechaba al día siguiente haciendo un pobre hombre, que se hace con un sofrito de ajo. Al día siguiente, está buenísimo. También tenemos aquí lo que es sopeado, que se hace con el majadillo del gazpacho, que le añadimos después un poco de pepino, tomate y pimiento, todo ello con productos de nuestra tierra y productos mediterráneos. De postre contamos con una de las más afamadas reposterías de toda la zona. Estamos en la confitería María Antonia, donde encontramos gran variedad de dulces típicos. Es una empresa familiar que viene de dos generaciones anteriores y que actualmente cuenta con una producción importante, aunque por lo artesanal de su elaboración no llegan a una distribución comercial grande, sino que se venden aquí en Benacazón, dándose cita en esta tienda gran cantidad de clientes de todos los Jarafes. Nos encontramos en una antigua alquería musulmana, concretamente en Talara, donde se conservan los restos más antiguos de una mezquita mudéjar, actualmente considerada la perla oculta del Aljarafe sevillano. Concretamente conservamos lo que es los restos de la mezquita y posteriormente ermita, con su portada de ladrillo y tapial y considerada actualmente una de las más importantes del mudéjar sevillano por su tipología de arco lobulado inscrito en un alfiz. Pues esta es la zona, la parte más antigua de la ermita, donde se conserva perfectamente todavía una de las trompas de la cúpula, los restos que quedan de la cúpula, que era una cúpula sobre trompa de 8 paños. Actualmente es un enclave desconocido para el resto de la población del Aljarafe por su escasa difusión, pero poco a poco está siendo mejor conocida a raíz de los distintos conciertos y exposiciones turísticas que se están haciendo por parte del Ayuntamiento de Benacazón.